Miles de millones de pesos y una cifra de beneficiarios que supera los 36 mil es el saldo de los préstamos otorgados para la micro, pequeña y mediana empresa. Claudia Rodríguez está en directo desde un punto de la avenida Padre Castellanos con los detalles. Buenas tardes, Claudia. Saludos, muchas gracias. Al encabezar la inauguración de una nueva sucursal, la directora de Banca Solidaria dijo que de los más de 36 mil micro y pequeños empresarios que han sido beneficiados en 400 comunidades de todo el país, el 75% son mujeres a quienes han puesto especial interés. Explicó que la tasa de retorno de estos préstamos es superior al 99% porque los beneficiados pagan con tiempo. Sobre las trabajadoras sexuales, aseguró que han logrado que estas cambien su vida y tengan mejores oportunidades. Las sucursales de Banca Solidaria están enclavadas en el corazón mismo de las comunidades donde hay alta población microempresarial. Desde esta sucursal vamos a dar atención especial a los microempresarios que están ubicados en barrios como Simón Bolívar, Las Cañitas, María Auxiliadora, el barrio 27 de febrero, entre otros barrios y comunidades de menores ingresos. Actualmente Banca Solidaria cuenta con 38 sucursales y para el mes de septiembre abrirán 7 nuevas oficinas. El mes pasado se realizaron 6.500 préstamos y esperan que en este mes de agosto supere los 8.000. Es todo lo que tengo hasta el momento. Ahora paso con ustedes a los estudios. Muchas gracias. Era nuestra compañera Claudia Rodríguez reportándonos en directo.